Bienvenidos, estamos nada más y nada menos que en Antequera Golf, un campo sin duda el mejor campo de interior de España. Hemos disfrutado de un fin de semana que ustedes van a ver en dos partes, con un local, Juan Calatayud, es portero de del Málaga, del Hércules, del Mallorca, incluso jugó la Liga de Hungría y la de la India, merecen la pena. Y por supuesto, el único medallista olímpico español en esgrima, en Pekín, en el 2008, José Luis Abajo Pirre. Merecen la pena. Vengan a un lugar que les va a encantar. Antequera Golf. Bienvenidos a Descanso, Disfrute y Golf, hoy desde Antequera Golf. Perdón, desde el grupo Antequera, que incluye Antequera Golf, el Convento de la Madalena y el Hotel Antequera. Y estamos precisamente en el Convento de la Madalena, Hacienda La Madalena, y estoy con un exportero de fútbol de primera división, internacional y local, y yo parezco el punto y el laí, y es nada más y nada menos que Juan Calatayud. No me extraña que fueras portero, macho, lo parabas todo con lo que eres. Por abajo me costaba un poco, pero bueno. Muchas gracias por venir, muchas gracias por abrir estos programas contigo, y que también vamos a hacerlo con José Luis Abad Pirri, que lo van a ver. El primer y único medallista olímpico en la Olimpiada de Pekín de esgrima, de espada, que por cierto, se va a traer la espada, Y vamos a jugar al golf, pero eso lo van a ir viendo en los dos próximos programas que vamos a tener desde aquí. Esto, cuéntame, ¿quién es Juan Calatayud y cómo le dio por jugar al golf? Juan Calatayud es un antequerano de pro, para empezar. Claro. Que tuvo la suerte de cumplir su sueño de juventud, que era jugar al fútbol. ¿Pero tú querías ser portero de pequeño? Sí, lo tenía muy claro. Sí, es raro, pero lo tenía muy claro. Sí, hay vocaciones así. Quería ser portero. Y nada, tenía una suerte y cuando terminé mi carrera deportiva tenía muy claro que quería vivir en Antequera. Y yo empecé ya a jugar en Mallorca, al golf, cuando estuve en el Mallorca, y aquí me he vuelto a reenganchar porque tenemos la verdad que un campo espléndido donde da gusto jugar cada día y el trato y todo es maravilloso. Así que siempre que puedo, pues me doy una vuelta por el campo para echar unos hoyos. Oye, y Víctor Casado, que por cierto es campeón de España senior, un profesional de pro, ¿a ti te da puntos? Porque a mí no me da. Yo pago mucho, ellos viven en Steve, yo le pago mucho en Steve, pero bueno, de vez en cuando le intento engañar, pero que va, no puedo. Lo van a ver, todo esto lo van a ver. Oye, tú has tenido una vida muy internacional, muy nacional en distintos equipos, en Mallorca, en el Málaga, criado futbolísticamente en el Málaga, ¿no? La cantera del Málaga. Sí, empecé en el Málaga mi carrera deportiva y acabé, mis últimos dos equipos fueron uno en Hungría y otro en la India. Y ya el último año decidí quedarme aquí en Antequera. ¿Qué hace un antequerano de pro y malagueño en la India? ¿Cómo llegaste a ese fichaje? Pues yo estaba, la verdad que estaba muy a gusto en Hungría, me ofrecieron renovar en Hungría, donde yo la verdad que estaba muy bien, aparte era uno de los capitanes del equipo, estaba muy a gusto. Pero en mis últimos años quería que el fútbol me sirviese para crecer y tener nuevas experiencias vitales, ¿no? Y la India, todo el mundo habla muy bien de la India, ¿no? Un país muy, muy místico. Por José, mi que era delegado del Málaga, que estaba jugando allí, era una franquicia que pertenece a Atlético Madrid, me habló y nada, me animé a ir para allá a probar nuevas experiencias. ¿Una franquicia del Atlético de Madrid en la India? En la India, sí. ¡Qué curioso! Sí, aparte hubo unos jugadores, ese año por ejemplo estuvo Roberto Carlos, ha estado Pires, ha estado Del Piero, David James, que fue portero de la selección inglesa. Sí, es verdad. También. Él sigue ahí también de entrenador y jugador, y la verdad que quiere introducir el fútbol en la India, que el cricket es el deporte predilecto allí y quieren introducirlo e intentar desbancar al cricket como primer deporte. Es cierto. ¿Disfrutaste aquella experiencia? Sí, es muy diferente. La verdad que la liga muy bien organizada, pero el día a día allí es un poco complicado. La verdad que estamos como occidentales, tienes unos pensamientos de vida que al llegar allí, la verdad que te quedas un poco sorprendido, ¿no? Pero al final te sirve para crecer, te sirve para vivir nuevas experiencias y eso es lo que buscaba. Bueno, oye, un buen sitio. ¿Jugaste al golf allí, por cierto? Allí no pude jugar al golf. Hay un campo que tuve
tenía un campo ahí visto, pero era difícil, ¿no? Allí cada desplazamiento, estamos hablando de una ciudad de 15 millones de habitantes, censados después, hay que ver los que no están censados, ¿no? Entonces, moverte por allí a cualquier sitio eran 2 horas o 3 horas de coche, entonces al final no tenías tiempo tampoco para poder ir a jugar. ¿Te fuiste con la familia? ¿O? Sí, me fui con la familia. Estábamos en un hotel, todo el equipo y con la familia, y la verdad que ya te he dicho, ¿no? Lo utilizamos como nueva experiencia. Toda una experiencia. Sí, la verdad que sí. La verdad que también llega a cierto momento en tu vida que también necesitaba eso. Conocer nuevas culturas, conocer nueva forma de vida, y qué mejor que con el fútbol, ¿no? Que mi pasión y era mi trabajo. Oye, tú conoces mejor que nadie, porque además eres abonado o eres socio del campo, ¿no? De Antequera. Sí. Descríbemelo, porque yo conseguí jugar el otro día 2 hoyos con Víctor, nada más. El campo es, ¿qué te voy a decir? No, es muy bonito, es un campo muy difícil, que en cada momento te pone en dificultad. Me estás dando pánico, macho. Es un campo que gusta por eso, porque es un reto en cada hoyo, te cambia una bandera y cambia totalmente el hoyo, te cambia el tee de salida, te cambia totalmente el hoyo, y ya no solo eso, ¿no? También el entorno. Creo que tenemos aquí un entorno maravilloso, que es el Torcal, todo un campo de montaña, sobre todo el hoyo 6, tienes que verlo porque a mí me encanta. Yo he hablado ya para quedarme, intentar buscar una parcela. ¿Ah, sí? Sí, he buscado. Ahí ahora en venta, ¿no? Sí, ahí en venta ahora, he intentado, pues eso, venirme a vivir aquí y que me tengan todos los días viéndome la cara. Porque la verdad que es maravilloso, ¿no? Todas las parcelas que hay, todas las cosas que hay, y el campo y las vistas que tiene, ¿no? Yo, gente que vive aquí en el campo, hablo con ellos y están encantados, ¿no? Lo siguiente, porque dice que levantarte en plena naturaleza, en la montaña, con los sonidos de la naturaleza, pues la verdad, de pronto vas por el campo y ves ciervos, y la verdad que es maravilloso. No, es un entorno increíble. Además, es una ciudad poco conocida en España, Antequera. Sí, ahora mismo se está dando a conocer, y la verdad que es una ciudad muy bonita, es una ciudad interior. Cuando viene la gente aquí piensa que es Málaga, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Es una ciudad interior, no tiene nada que ver. Es una ciudad muy monumental, donde tienes muchos edificios y tienes montaña, tienes Sierra Nevada muy cerca, tienes la playa también. Y la verdad que estamos en el centro neurálgico de Andalucía, ¿no? Y por eso yo tenía muy claro que quería vivir aquí en Antequera. Por cierto, no sé cómo estamos de tiempo, no veo a la regidora porque tenemos una luz ahí cegadora delante. A mí me gustaría saber una cosa, cuando un deportista profesional, que es algo que a Pirri también le tengo que preguntar, pero ya hemos tenido entrevistas, le conozco mucho más, ¿a qué se dedica un jugador profesional de fútbol cuando se retira? ¿Cuánto tiempo lleva retirado? Yo llevo 2 años, ¿no? El último equipo que estuve fue aquí en Antequera, que era una manera de cerrar el círculo, ¿no? Volver a aquí en Antequera, cerrar el círculo aquí. Decidí jugar aquí 1 año y nada, pues ahora tengo una empresa, me he embarcado, hemos montado mi mujer y yo una empresa de distribución, y ya creo que hablaremos de eso, ¿no? Porque es un producto muy novedoso, que es Pocos Mocos. Ah. Y la verdad que está causando furor, ¿no? Para los niños pequeños que tienen muchos problemas con el tema de los mocos, es un producto que evita esos problemas que cada día tienen los niños, peleas con los niños para intentar sacarle los mocos, y la verdad que es una manera de vivir un poco extraña, que al principio choca. Nosotros lo conocimos en Hungría cuando estuvimos allí. Ah, claro. Y nosotros en principio renegamos del producto, ¿no? Porque va comprado una aspiradora, te quedas un poco sorprendido. Yo no le meto esta, pero hasta que lo pruebas, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Nosotros lo presentamos en Madrid en septiembre, en IFEMA, y la verdad que la gente que lo ha probado te manda mensajes de agradecimiento, porque se evitan muchos problemas, primero de salud con los hijos y después de peleas cada día para sacarle los mocos. ¿Página web? www.pocosmocos.com. Ok. John, hay otra página web, que es la de Antequera Golf, donde tienen que visitarla, porque hay información de todos los torneos y van a ver varios en estos programas. Pero específicamente hay uno del 23 al 27 de junio, que es el Campeonato Europeo de Universidades de Golf, que merece la pena que vengan para acá, porque no es el primer campeonato europeo que se hace en Antequera, ni supongo que será el último, donde se ven futuras figuras, evidentemente, del golf europeo y del golf mundial. Merece la pena, síganla. No me sé la página web de Antequera, hay que delito tengo. Antequeragolf.com, si no recuerdo mal. Me han asistido. Muchas gracias, Fátima.
Volvemos ya mismo. Mírenme los consejos, por favor, que vivimos de ellos. Ya mismo, la segunda parte.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Bienvenidos, aquí estamos. Les dije que volveríamos y hemos buscado otro emplazamiento completamente distinto. ¡Ah! ¡Y sorpresa! Tenemos a mi amigo Ramón Jiménez. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Tú bien? Consejero delegado nada más y nada menos que del Grupo Antequera. Así es. Hotel Antequera, el Convento de la Madalena, donde estamos, en el restaurante, y por supuesto Antequera Golf, el gran campo de golf que estoy deseando disfrutar. Oye, tú que tienes mano, dile a Víctor que me dé puntos, que es que él es profesional y yo no. Bueno, Víctor jugará también, ¿no? Claro, por eso, a ver si así... Pero pagarás puntos con Víctor, hay que jugar muy bien. Sí. Es muy duro y el campo nuestro es muy difícil también, te lo digo. Vale, me estáis poniendo entre Juan, que también evidentemente sigue con nosotros, y tú me estáis poniendo el tema a los pelos de punta prácticamente, ¿eh? Bueno, pero me gusta la gente del campo de Sicilia. Y lo ahí... bueno que las bolas en el Cadimaster son baratas. ¿Ah, sí? Así que puedes recargarlas. Yo he de confesar que... Sí, ¿verdad? Son bolas recicladas. Hay un sitio en internet donde puedes comprar muy baratas las bolas que no son del agua además, y yo me las he traído, me he traído 80 por si acaso, ¿eh? Para ir preparándome. Yo te presto unas cuantas más. Vale, muchas gracias. Yo te preguntaba, porque me lo dijiste en la anterior entrevista, que estuvimos muy cerquita de aquí además y lo pasamos muy bien y quedamos en que íbamos a hacer una segunda entrevista, pues no. Vamos a hacer por lo menos 24 programas este año. ¿Te parece buena idea? Me parece estupendo. ¿Y qué hace un hombre nacido en Loja convertido en antequerano de pro y adoptado? ¿Qué le trajo aquí? Pues bueno, digo la verdad, me trajo los estudios. Aquí había un colegio salesiano que en aquella época era de un nivel importantísimo y lo sigue siendo, ¿eh? Uh-huh. En Loja, lamentablemente, en aquella época no había colegios de categoría y a lo mejor los que tanto tan importantes como este. Y fueron mis padres los que decidieron venir aquí, comprar una finquita, ¿eh? Muy pequeñita, llamada Cabeza de Vaca.
para que fuésemos nosotros al colegio Salesiano, a 3 o 4 kilómetros de pleno campo, de pero en campo, no en campo de golf. Siempre dices eso, sí. Yo soy de campo, pero no de campo de golf. Yo soy de campo, lo de campo de golf fue un penalti, una mera coincidencia. Bueno, y los tres hermanos os habéis afincado aquí y habéis creado nada más y nada menos que el Grupo Antequera. Bueno, Grupo Antequera y los otros hermanos han creado otras cosas, ¿no? Somos tres hermanos, no sé si los conoces realmente. Bueno, sí, Pepe, que es el mayor, que lleva la fábrica de conservas al sur, que no es por nada, pero es la mejor conservera que hay, mínimo en Andalucía, yo diría que en España. La marca al sur está hoy en todos los sitios y ahora está precisamente está con la quinoa, que es el producto de moda en el mundo y que podemos presumir ya a la familia, porque es también una empresa familiar, de que dentro de 3-4 meses, en el mes de junio, posiblemente se va a proceder a inaugurar la primera fábrica de quinoa de Europa. ¿Ah, sí? Sí, la quinoa, producto de moda. Y luego está Bernardino, es el más chico, que lleva el campo también, fresco, productos frescos, como son el puerro, el apio, la lombarda, la lechuga, etcétera. Tiene una finca en Antequera y otra en Cártama. Y a mí me ha tocado el tema de los hoteles. Pero en los hoteles ya hay más personas, ya no es la familia. Aquí ya los demás negocios son la familia solamente. Pero aquí intervienen más socios, entre ellos entidades bancarias incluso. Bueno, eso lo iremos contando porque como tenemos 24 programas vamos a hablar de todo, ¿no? Al detalle. Bueno, contadme una cosa. Estábamos hablando antes de empezar de algo que tiene que ver mucho con él. De que en el fútbol no hay portero, pero aún así juega bien. Tenemos fútbol en Antequera Golf, ¿no? He aprendido aquí también. La verdad que al principio buscaba la portería, no la encontraba, y digo, bueno, pues tengo que buscar otras cosas. Y la verdad que aquí han organizado varios torneos y aquí pues también me he aficionado al fútbol. No es tanto como al golf mi pasión, pero también de vez en cuando gusta porque es cambiar completamente el chip, también en un entorno inmejorable, y de vez en cuando gusta también cambiar un poquito y así el hoyo es más grande, que es más fácil de meterla. Oye, ¿qué tenemos por delante profesionalmente? Hablabas de tu empresa, tienes temas políticos, pero de eso no vamos a hablar porque si no la liamos, ¿eh? Aunque evidentemente está... No, pero tema... no es un tema político, es un tema de que yo creo que en Antequera en ese sentido hace falta el tema del deporte, no es un tema más que político, es un tema de intentar mejorar instalaciones sobre todo y que se apueste por escuelas municipales que ahora mismo no hay. Ese es mi mayor lo que quiero hacer. Y después también tengo lo que hemos hablado antes, ¿no? La empresa que es nueva y creo que bueno, ahora mismo va bastante bien. Estamos introduciendo un producto en España y la verdad que la gente que lo ha probado está muy contenta. Pero bueno, el turismo en Antequera es algo que tú además tienes especial interés, que no es porque estés metido en el mundo de la hostelería, sino porque consideras que Antequera no está suficientemente visitada y no está... suficientemente expuesta hacia España, hacia toda Europa y al mundo, ¿verdad? Sí, pero lleva toda la razón al amigo, ¿no? El amigo, de verdad, hay que reconocer que eso lo acabo de decir, Calatayud, ¿no? Es que el deporte es un turismo también, el deporte es sí, turismo claro, deportivo. Mira, y lamentablemente, ¿verdad? En Antequera, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Si va a echar una mano eso, nos va a venir de perlas a todos los antequeranos, Andalucía, y yo creo, bueno, y ahí sobre todo a la gente joven, ¿no? El deporte es yo creo que, fíjate que en los tiempos de crisis, el deporte no ha tenido crisis, ¿eh? Cada día se hace más deporte, cada día hay más tipos de deportes, cada día los médicos recomiendan, yo creo que es salud, buena tu día, deporte sobre todo, turismo activo, turismo de... Pero, vamos, el turismo, la gente cuando va, yo muchas veces digo, ¿qué es turismo? Para mí, turismo es todo. Yo voy a un sitio de turismo y ¿qué voy a ver? Voy a ver cosas, cultura, turismo cultural, y antes que hay mucha cultura, gracias a Dios, ahí tenemos una gran cultura. Pero sin embargo, reconocemos, y yo lo digo siempre, y perdonad, lo antegrano un poquito, pero no lo estamos haciendo demasiado bien. Nosotros somos los primeros, ¿eh? Tenemos que hacer más cosas por el turismo, mucho más, mucho, promocionar mucho más el turismo, gastarnos más dinero en turismo y estar dispuestos a acoger al turismo como realmente lo acogen en otros sitios. ¿Eh? No, tengo... Se acoge muy bien, ¿eh? No, pero hay que hacer más. He tenido una experiencia esta semana pasada con un grupo, nosotros, la campaña nuestra. Que tenemos aquí desde el principio y ahora está dando buen resultado, se llama Andalucía sin maletas. Andalucía sin maletas quiere decir que el cliente viene en su avión, le traemos aquí, deja las maletas en el hotel Antequera, bueno, en otro hotel, lógicamente, y desde ahí conoce
Andalucía, conoce un día Granada, vuelve a dormir, y a, claro, va otro día a Córdoba, vuelve otra vez, va a Sevilla, va a Granada, va a Ronda y va y ve a Antequera. Pero la semana pasada tuvimos un grupo de holandeses en concreto, estuvieron en Granada, fueron a Córdoba y luego se tiraron dos días en Ronda. Qué bien, a mí Ronda me encanta. Pero fíjate que al día siguiente fueron a Córdoba y en Antequera solamente le dedicaron un día. Y digo yo, ¿y por qué Ronda dos días? ¿No? Dice, es que Ronda está preciosa. Y empezaron a echarme piropos. Todo, mira, con los restaurantes, todo abierto, la calle a bola. Todo aquello algo bestial, ¿no? Y entonces, eso es lo que me da cosa que atendieron, dice, una atención especial para todos, ¿eh? Y dice, y hemos ido hoy, esta noche, porque inauguraban no sé qué de unas luces, y como nos venimos, no, ese día no había luz, pues hemos ido expresamente a ver las luces. Siempre hay cosas, fíjate que siempre hay cosas. Antequera, en el sitio que tenemos en Antequera, es porque te pedimos siempre cosas, por decirte, la feria de, no sé, del mueble, la feria de siempre había cosas, deberíamos tener cosas que en Antequera pues tenemos. Porque ahora mismo sitio, ¿no? Había, jugando un equipo de fútbol. Bueno, sí, pero fíjate. Flamenco aquí al lado. Mira, mira, hoy tenemos en Antequera todo, pero bueno, pero los antequeranos luego no, a lo mejor no lo hacemos bien, no transmitimos y no nos enteramos. Yo vengo ahora mismo de abajo, ¿no? Y efectivamente, está el flamenco, allí que está lleno, por cierto, de flamenco, además un tipo de flamenco, la guitarrita y flamenco, un bodido de todo, Ana y Antonio, perfecto. Un grupo de habrá 100 personas escuchando el flamenco. Me vengo aquí arriba y veo las luces encendidas. ¿Qué pasa aquí? Y es que están jugando fútbol. Realmente, ¿qué equipo me has dicho? El Torcal. El Torcal, un equipo, ¿no? Que hay dos equipos en Antequera de seniors que están federados. Uno es el Antequera Club de Fútbol y han hecho un equipo hace 3 años, creo, en otro equipo que se llama también Deportiva Torcal, que está entrenando aquí porque las instalaciones municipales pues hay falta de trabajo. Bueno, están encantados con el, sí, con el campo. Sí, que es verdad que yo vengo aquí también muchas veces a jugar y aparte del entorno, ya no sé, lo veréis con el Torcal al fondo. Pero, pero fijaros que nos lo hacemos bien, y ahí está el ejemplo. El año pasado tuvimos aquí durante un mes al Qatar, los cataríes. La selección catarí. Bueno, pues fue un bombazo. No se nos ocurrió promocionarlo. Hoy todo el mundo me dice, chiquillo, pero tú, ¿cómo nos ha enterado la gente? Y Qatar tiene un mundial, ¿no? allí vamos a tener mundial. Que no es algo casual. Hombre, que haya venido aquí. Que haya venido aquí. Este año, si Dios quiere, también lo vamos a tener, ¿no? Entonces, quizás nos falta eso, promoción. Me llego y te digo, hasta ahí, me paso por... estoy aparcando aquí el coche, aquí en el Convento de Madrena, y veo otra luz encendida del spa. Y están, pues mira, uno están en el spa o en el jacuzzi, otros van entrando a la sauna, otros a baño turco, la gente con su albornoz ahí. Y bueno, esto, te quieras, lo tenemos todo. Todo, tenemos todo. Pero sin embargo, a lo mejor no lo promocionamos. Y hay personas que pueden ir a darse un masaje a Málaga, por ejemplo, o pueden ir a alquilar un campo de fútbol en el Quinto Pino cuando realmente lo tenemos aquí. Entonces, ahí lo que nos falta, lo antegranos a todos, y a ver si el amigo Claudio ayuda a escapar, porque ahí verdad sí que nos vendría de perla, unirnos todos para sumar y para que el tema deportivo, tenemos unas instalaciones que son una maravilla, que son el centro de atletismo de Antequera. Habéis tenido una prueba nacional, un campeonato de España, ¿no? Pero una, deberíamos tener todos los fines de semana. Si es que somos, elegido además el Día de los Enamorados, que también tiene delito, ¿eh? Bueno, no ha tocado, Tampoco es normal que tengamos un día y coincide que el Día de los Enamorados. Bueno, sí, mala suerte, vamos a suponer que sí, mala suerte, pero vamos, eso no puede ocurrir. Atletismo, gol, y ahora estamos con el fútbol. Fuimos los primeros que empezamos hablando de fútbol, de eso hace ya 3 años. Lo que pasa es que estamos realmente muy solos, y ahora ya por fin, bueno, ya está la federación. Me acaba de decir Caratayú que tuviste otro día jugando en Mija, Sí. Pues fíjate, me encanta que me digas eso, porque yo esta mañana, o esta tarde, en una reunión que hemos tenido en AECOS, la Asociación de Hoteleros de Málaga, pues le he comentado eso al presidente de Diputación y al responsable de Turismo, también está saludando al nuevo consejero. Me dice, oye, que lo del tema de fútbol me gusta la idea, Yo lo veo el deporte del futuro, Y yo soy muy positivo y quizás muy exagerado, ¿no? Pero fíjate que creo que fueron los argentinos los que inventaron el pádel, ¿no? ¿Argentinos fueron? Creo que fueron los argentinos. Junto con los españoles, bueno, somos los que dominamos. Pues tema. Hoy sabéis que juega más gente al pádel que al tenis. Pues en el fútbol podía ocurrir igual. Y además un fútbol, que la gente dice fútbol, que se escribe fot, gol. Piensa una cosa. Mira, el otro día hablaba con Michel de eso, del exjugador del Real Madrid. Me decía, a mí me gusta el golf, pero soy muy torpe con las manos y muy hábil con los pies. Pues yo es al revés.
soy torpísimo con los pies y muy hábil con las manos. Pero es lo bueno. Es para todo, ¿eh? Puede haber una cosa y la otra. Pero mira, aparte se puede jugar a las dos cosas también. Yo creo que también es importante que eso, que al final la gente que juega al golf, pues cuando conozcan el fútbol también se aficionen, porque es el mismo escenario. La misma norma. Y si la misma norma, si encima hablamos de Antequera, es un marco incomparable porque paseas por el campo. Veis el hoyo, pues yo te he dicho, yo estoy enamorado del hoyo 6. El hoyo 6 te pones allí y yo he estado en muchos campos jugando y no he visto un hoyo como ese. Y entonces, no hay nada, fijaros lo que es el hoyo 6. Es la primera vez que escucho ese comentario. Sí, para mí es más bonito el 13, ¿eh? El 13, para mí me gusta más el 6. Vale, dos lagos tiene el 13. El 13 tiene tres lagos. Tres. Y tu casa. En mi casa, bueno. Por eso no le quites. Y el 15 también es muy bonito. El hoyo 15 es muy bonito. Pero el 6 está entre, bueno, porque está el green, ¿no? Está el green, está el resto de la montaña. Aparte, muchas veces hay pasos de cabras montesas. Encima, muchas veces, yo he llegado a salir del tee, el tee está en altura, y tenés que esperar un poco porque había una familia de cabras montesas allí y de ciervos también había. Y decir, bueno, voy a esperar un poco porque tampoco quería molestar. Y claro, no escuchas nada, no hay ningún coche, no hay nada. Y ves eso y es que la verdad que cualquier día que estás estresado te vas un pase por el campo. Y eso es lo bueno, pero si eso es lo bueno que podía tener el fútbol. Lamentablemente, el golf no lo conocen en España. Yo creo que no llega ni al 2%. Y el fútbol, nada más que el fútbol, ya invita a que la gente, eso, lo que dice Calatayud. Sí, te animas. Que entre, y que entre la gente a ver un campo de golf. Un campo de golf es que es eso, naturaleza, verde, un sonido, esos pajaritos, tranquilidad. Entonces eso yo creo que... Hay tres motivos en mi vida por los cuales me levanto pronto. Que es coger un avión, inevitablemente. De más remedio. Jugar al golf. Y si mi mujer me dice, ven, no hay más. No hay más motivos. Pues si, mujer te de, si tu mujer te dice, ven. Luego, no hay golf tampoco. Yo hago igual. No tenemos otra cosa. Bueno, hay veces que el golf produce problemas con los matrimonios, ¿eh? Aquí tenemos algunos en enganchados muy, muy al golf, ¿eh? Pero vamos, lamentablemente no, gracias a Dios, han tenido una habilidad muy buena y que se está poniendo muy de moda, que la enganchan a las mujeres y a los niños. Para mí es lo perfecto. Para mí es lo perfecto, que un matrimonio, efectivamente, el padre engancha a la señora y ya enganchan al niño. Bueno, eso es lo perfecto. No tienen que dar explicaciones, que si vamos a comer tarde, que si no vamos a comer, que donde. Y lo que dicen, ya nos quedamos a comer aquí. Y se quedan a comer en el campo de golf, con lo cual ya el día es perfecto. Yo creo que. Mi hijo pequeño ha empezado a jugar con 2 años. ¿Eh? Tu niño ya juega al golf, perfecto. Mi hija con 1 año y medio la 2 años y. Ahora está reacia, fíjate. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a ver si la conseguimos hacer jugar. Los cambios. Les gusta ahora más los tablets y los ordenadores que salir a jugar al campo de golf. Pero bueno, estamos yendo a jugar de vez en cuando juntos, procuramos ir los tres a jugar. Y yo creo que es uno de los pocos deportes que hay, tanto el fútbol como el golf, que puede jugar toda la familia, ¿verdad? Nos están marcando insistentemente que los hemos pasado de tiempo. Contarles una cosa. We'll be right back.
Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Aquí Televisión. Estamos de vuelta, tenemos un nuevo invitado, pero es que me he comido la publicidad de antes, he apagado antes de tiempo. Campo de golf, Valdeluz, extraordinario, un campo de golf, un falso fácil. Un organizador de torneos, Green City, que hace muy buenos torneos en el campo de golf de Valdeluz. Merece la pena, tenemos un programa además de la semana pasada que merece la pena que lo vean. Y una agencia inmobiliaria que les permite comprar en cualquier parte del mundo, y yo estoy seguro que también pronto en Antequera, Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid y trabajando en Málaga, en Marbella, en Barcelona y en Madrid. Y un invitado de lujo que además... ¿Te has traído la medalla? Yo te he dicho que te trajeron la medalla. Sí, me la he traído. ¿Y la espada? ¿Te has traído la espada? También. Pues no es torero, porque no puedes ser torero con una medalla olímpica. Y es nada más y nada menos que mi amigo José Luis Abajo Pirri. Sí. Más conocido por Pirracas Pirri. Amigo y compañero. Del alma, ¿eh? Bien, encantado de estar aquí, la verdad. Un placer acompañarte, Mariano, en todos tus viajes por el mundo entero. ¿Cuándo va a ser internacional? Tenemos una oferta para hacer internacional, pero como vosotros, porque tengo a su mujer a mi lado, dependemos de los niños, con lo cual hay que empezar a viajar de otra manera, ¿verdad? Vale, me apunto, ya sabes. Porque no tengo tu edad, digamos que tengo unos años más, pero también tengo unos niños, hay una niña ahí de esa edad. Estamos acompañados, seguimos de Ramón, que ya lo has conocido, de Juan Calatayú, y estábamos hablando de quién es José Luis Abajo Pirri. Medallista olímpico en Pekín, medallista olímpico en esgrima. Bueno, D'Artagnan, mosquetero, pirata, tengo muchos nombres. Y bueno, básicamente lo mío eran las espadas, la lucha. Yo me disfrazaba mucho de pequeño y seguí disfrazado de mayor. Lo que ahora tengo que pensar es si dentro de 10 o 15 años voy a seguir disfrazado, porque eso ya me empieza a costar. O sea, ahora mismo no me cuesta, me disfrazo a la mínima. Salgo a escenarios, teatros, auditorios disfrazado, con mi careta, con mi espada. Pero no sé si cae peinando ganas, tío. Me veo ahí con mi tripita y disfrazado saliendo con la espada y con la careta, dando espectáculos. La verdad es que he empezado a pensármelo, ¿eh? No sé, eso es
vamos a objetivos, ¿sabes? Los deportistas, siempre. Así que me veo dentro de 10 años, tengo que verme. O sea que te estás pensando la posibilidad de no hacer lo que haces ahora mismo. Sí, me estoy pensando la posibilidad de hacer un programa de radio y jugar al golf. Por lo menos no, este fin de semana. Tiene un cupo y está solo y exclusivamente centrado en el fin de semana. Vale, vale. Que ya me están intentando dar muchos periodistas como para que me den tu amigo. Oye, estábamos hablando de jugar en común, estábamos retando antes de que empezara esta parte del programa, Ramón. Sí, bueno, yo es que he escuchado historias de Ramón alucinantes, tío, de los grandes premios. Cuéntanos, Ramón, lo de los premios, porque yo he escuchado historias bueno, alucinantes de los premios que ganas, que has ganado un montón. Yo me he llevado dos premios en mi vida, dos premios de vida. Uno, cuando con 10 añitos, los salesianos estudiando, que había era un torneo, no una participación de bicicleta, pero en este caso el torneo o la participación no es quien corría más, es quien llegaba el último, es el que ganaba. Muy difícil, no sé si lo habéis probado. Sí, se trata atrás, de parar prácticamente la bicicleta. ¿Eh? ¿Tienes que ir para atrás? ¿Todavía no, para atrás no, porque para atrás ya sería de nota, no puede. Sino simplemente quedarte totalmente parado con la bicicleta. Equilibrio. Y todos van pasando y tú vas ahí al final te quedas el último. Primer premio de mi vida. Y el segundo, y el tercero y el cuarto, tres seguidos, es de forrabola, que yo no sé si lo conocéis, ¿eh? Eso en el gol. El famoso forrabolas. El famoso forrabolas, pero sí. yo la primera vez creo que jugué en el parador de gol aquí en el Guadalhorce de Málaga, y bueno, era un nivel, me acuerdo que yo jugando con cuatro personas, la primera vez en mi vida, y veo premios, no sé qué, y bueno, y entonces yo no sabía nada, la verdad que no sabía nada de los premios. Y bueno, jugábamos 46 y me dice, y el premio número tal para Ramón Jiménez. Y me quedo yo, digo, pero bueno, ¿cómo es posible? Si yo no. Y ella dice, es que el premio es forrabola o farolillo rojo. ¿Eh? Y bueno, y la sorpresa fue el último. Todos, como la bicicleta. Bueno, ¿eres experto en algo? Sí, claro, pero todos los compañeros me acuerdo que me decían, chiquillo, vaya a recoger este premio, qué vergüenza, ¿no? El presidente del campo de Gol de Antequera a recoger el último premio, chiquillo, tú que tenías que ser un jugador perfecto y tal, ¿cómo vais a jugar a recoger el premio? Digo, yo que recogerlo, pensando que iba a hacer una medallita o una copita. ¿Qué dice? Pedazo de premio. Una bolsa de bolas, con lo menos con 50 bolas. ¿Entienden ellos? Que las pierden, ¿no? Claro. Un farolillo rojo. Toma. De ahí el nombre de farolillo rojo auténtico, ¿no? Una caña de coger la bola, porque entiende que las cogen, ¿no? Cuando, del río, o del laguito. Y un viaje a un campo de golf para aprender. Toma ya. A unos campos. Y viaje y todo. Porque sí, campo de golf para aprender. ¿Qué hay que hacer para hacer eso? No. Oye, escúchame, ¿y aplaudieron? Bueno, ¿cómo aplaudieron? ¿El mejor? Sí, bueno, qué bueno. Me sacaron a hombros. Y aquí en Antequera creamos luego otro... Es que bueno, aquí claramente queda claro, la gente son tan agradables y quieren complacer tanto. Aquí se crearon dos puestos, al de forraboras para que yo me llevase algún premio, porque yo no me llevo nunca ningún premio, y otro que era al jugador más mayor de todos, mi padre, que en paz descanse. Mi padre se llevaba todos los premios y para decir, pero también juego, y digo, no, papá, es que tú eres muy mayor, es que tienes 94 años. Y con 94 años. 94 años jugando al golf. Madre mía. Y además recuerdo que era muy fullerillo. Porque la última vez que jugamos con un antiguo alcalde... Pero pues hace trampas con 94, pues hace trampas. Está permitido. Es que estamos jugando los dos. De María González, que en paz descanse el hombre, que fue alcalde de Antequera, y mi padre y yo. Y entonces hace María González, Vicente, llevas ya 9 golpes. Y mi padre, no. En el hoyo 10 en concreto, dice, no, llevo 6. Sí. Y 9, y 9, y 6. Y yo, pues vamos a dejarlo en 7, señores. Bueno, pero una pelea los dos allí, ¿no? Pero con 94 años jugando. Sí, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Eso también, te da la razón. Sí. Eso o llevar una espada en la bolsa de golf. También puede ser bueno, ¿no? Porque ahí ya no es... Sí, yo normalmente cuando juego a golf llevo mi espada dentro. De hecho, lo demostraré a lo largo del fin de semana. Me toca pagar. Porque... Me toca pagar la celebración del domingo, es que... seguro. Oye, yo pago. Tenemos que jugar. Me comprometo a pagar. Claro, porque... Y luego, la careta la llevo en el carrito. Entonces, claro, si hay alguna discusión o hay algún tipo de historia, pues claro, pues saco la espada, me pongo la careta y se acaba la discusión. Qué bien. Sí, qué entonces bien. Ni 6, ni 9, ni 5. Sí, eso es lo que hay. Mira que cinco. Me cuesta, ¿eh? O sea, 5. No, pero vas a ver que aquí no hay pelea, ¿eh? Este campo es muy difícil, ya lo vas a ver. No es muy difícil, pero la gente, y no sé mañana con quién vaya a jugar, pero seguro que eres amigo de todos. Campeón de España, nada más y nada menos. Con el amigo Víctor. Con Víctor. Es un encanto, ya es tan prudente.
que bueno, que nos va a enseñar. No, y todo, no, no, que puede que te dé algún punto sin que le centres. No da puntos. Sin sacar la espada. No da puntos, sin sacar la espada. Punto. Vale, vale. Bueno, yo la verdad es que estoy últimamente empezando a entrenar porque hemos tenido un poquito invierno y en el invierno nos escondemos los golfistas, ¿no? Porque es más complicado. Y yo la verdad es que sufrir jugando a golf tampoco lo llevo muy bien. Así que he estado escondido estos meses y ahora es cuando estoy empezando a salir. Ahora estoy cuando empecé a entrenar un poquito, a coger el palo, también lo que me deja mi señora esposa para jugar y gastarme el rato. Ya estás echando la culpa que no debes. No, 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 que no puede ser todos los días, claro. Pero bueno, puede ser... de fin de semana. Bueno, de todos los fines de semana. Porque son unas cuantas horas lo que necesitas para jugar. Yo te recomiendo que te tomes dos o tres copitas y si mañana juegas mal, le echamos la culpa a las copitas. Vale, eso está bien. Si juegas bien, le damos la culpa. Si lo que pasa es que aquí en el convento de la Madalena, para bajar luego, hay una par de curvitas, ¿no? O sea, que tienes que ir un poco sobre. Pero hay habitaciones aquí, te puedes quedar. Vale, vamos. Siempre encontramos soluciones para todos, así de a gusto. Mariano, así de a gusto. Ope. Oye, a mí tengo muchas ganas de seguir hablando con vosotros. Vamos a seguir hablando a lo largo de todo el fin de semana. Juan no va a poder estar porque tiene que un acto mañana el sábado, acto... pero el domingo desayunamos juntos, desayunamos y jugamos por la mañana. Y pago la cerveza. No, estás quiero obsesionado con pagar la cerveza. Es que he escuchado espada, Rioja, máscara, no digo, no, no tengo. Yo me toco. Pues te echaremos de menos. Normalmente yo gano y las tomo gratis, pero yo me comprometo el domingo a no entrar en discusiones. ¿Cómo estáis de handicap? ¿Cómo estáis de handicap, los dos? Yo estoy en 20. Yo tengo en 21. ¡Uy, uy! ¡Fuerte! Mañana el día importante. Yo no traigo ese problema. Muy importante. Sí, tío, además, lo mío fue en dos golpes, tío, en dos torneos. Y en verdad, sí, gané los dos de segunda categoría y a mí no me aplaudieron. A mí me abuchearon. Porque fue tanto, claro. Y claro, me hice 47 puntos en uno y 43 en otro. Así. Emboscado, yo se suele escuchar emboscado. No, pero es que llevo un año jugando, o así, pues. Un año y medio. Y fue pues eso, y la técnica, y la asimilación de técnica, los golpeos, entrenos y tal. Y de repente en 36 me puse en 28 y de 28 me puse a 20 en los torneos y salí abuchado ahí con la gente. Claro, saqué la espada, se cayó todo el mundo. Otra vez, nuevamente. De todas formas, y con el premio en la otra mano, con el premio en la otra mano enseñando. Mariano, yo creo que debo de ofrecer aquí a una para esta guerra que va a haber mañana aquí entre estos dos monstruos. Yo creo que una noche, un fin de semana en la Magdalena, al ganador. Eso, oye, entre vosotros. Ahí está mejor el tema, porque ya cuando hay premios ya la cosa se transforma. Yo tengo handicap 7, ¿puedo jugar eso también? Tú te la juegas con Víctor. Tú te la tienes que jugar con Víctor. Pero es que me juego, tocar la mano a Víctor. Vas a perder, vas a perder. Con Víctor vas a perder. Qué bien, qué buena pinta tiene esto. Qué buena pinta. Oye, yo creo que lo que deberíamos hacer es pasar a cenar, porque además esto se está poniendo cada vez más bonito. Además estamos en una hora que yo creo que es el momento, que son las 10:10. Parece que he puesto el reloj a propósito para ello, nos queda muy bien. Y seguimos hablando a lo largo del fin de semana. Juan, lo que decíamos, nos acompaña en el desayuno. Tú y yo jugamos con Víctor el sábado. No sé si conseguiremos engañar a Ramón para que venga a jugar con nosotros. Bueno, el sábado no, pero el mañana no puedo. Pero el domingo... Un ratito. ¿Te animas? Puede que sí. Son 9 hoyos nada más. Lo que pasa es que, hombre, ese día... Bueno, nada, que sí, que sí. Mañana va a misa. Me ha eso, sí, a mí también me ha gustado. Cuenta que es lo de ir a misa el domingo. No, es que el domingo yo suelo ir siempre a misa. Y mi mujer dice, ¿a misa qué hora? Digo, no, voy a misa asunto. Que tengo muchos, ¿no? Que tengo muchos. Está bien. Bueno, pues te toca golf entonces el domingo. Desayunamos entonces los cuatro y luego jugamos, ¿te parece? Sí. No, oye, y las bolas, yo me llevo bolas también para que os toquéis. ¿A qué hora salimos? No sé, Fátima, ahora que nos diga. Sí, vamos a negociar, ¿no? Vamos a negociar. Organizando muy bien. Vale. ¿Te parece? No, bien, vamos a tener un buen día. Tenemos el campo muy, muy lleno, tenemos que ver de verdad la hora porque hay un torneo importante. Vale, vamos un poquito. Y además, y me va a encantar jugar con vosotros porque vaya a haber un campo mañana. Creo que hagáis los comentarios, bueno y malo. A lo largo de todo el campo van a ir importante. Yo sé, el malo ya me lo sé. No tengo bolas en la bolsa. Me he quedado sin bolas. La verdad, que está muy bonito el campo. Está bonito. Es muy difícil. El campo es muy difícil. Tenemos que jugar con mucha cabeza y yo me imagino que tú eres como yo. Sí. Pensamos que llegamos rápido al green. Sí. Estoy mejorando, de hecho. Sí, es lo que estoy intentando ahora, darle más flojo. Darle más flojo y coger más golpes, pero se puede llegar. Lo ves fácil y dices, llego. De todas formas, para el domingo os voy a decir una cosa que antes lo hemos comentado, que aparte del fin de semana, como digo, la Magdalena, como el domingo vamos a jugar todo gratis, por gentileza de Antequera Gol, vamos a jugar todo gratis, incluido Mariano,
Muchas gracias. Vamos, entonces vamos a hacer una cosa, que aquí en Antequera decimos siempre que nos gusta jugar y comer bien. Y si es gratis y nos gusta, cueste lo que cueste. Por lo cual, lo pasaremos bien. Lo pasaremos bien, que en definitiva es lo que se trata. Sí. Estando bien y divertido. Yo les voy a contar que no hay campo como Antequera Golf, en Antequera y en Málaga. No hay campo como Bilby House, que lo hablábamos, en Benalmádena con 18 hoyos. Pero hay otros campos en España. Y hay dos campos en Guadalajara, que es el Golf Andaluz, pero hay otro, la Bestia. Yo creo que teníamos que ponerle un apodo. Vamos a jugar y tenemos que poner un apodo a Antequera Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 14 bolas como un under por el medio. Vamos a ver mañana qué le ponemos a Antequera, ¿os parece? Vamos. Vale, a por ello. Y además les tengo que decir una cosa. Tenemos aquí un jugador de fútbol de pro. Hay una escuela de fútbol que es un campamento de verano en Cantabria que se llama la página web campamentodefutbol.com y es de dos amigos míos personales que a los cuales tengo mucho cariño y que vosotros conocéis. Isidoro San José y el tronco Madalena, Enrique Madalena. El gran Isidoro, un amigo. Muy buen tío, ¿verdad? Sí, de la Fundación del Real Madrid. De la Fundación del Real Madrid y sí. De los veteranos del Real Madrid. Poco veterano, porque todavía tiene ahí... Sí, sí, todavía la caña. Del 1 de julio al 15 de julio y una decena después, del 16 de julio al 26 de julio. Todos los detalles en la página web campamentodefutbol.com. Por favor, síganme los consejos y volvemos ya mañana, porque yo creo que nos vamos a cenar. Vamos. Pero van a ver imágenes de nuestra cena y de ese jamón que está diciendo cómanos. Y después puede muy a flamenco, ¿no? Y nos vamos al flamenco también. Sí. Ya verás que swing mañana. Qué risa. Volvemos. Chao, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Aquí estamos en Antequera Golf con Víctor Casado y con Pirri. ¿Qué tal estás? Encantada, muy bien. Llevo tres años y estoy hecho una mierda. Ya he perdido la bola aquí, así que bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Oye, pero... ¿Qué punto siguiente? Vale, muchas gracias. Me ha dado un punto. Ya dado un punto. Esto es increíble. ¿Has visto qué día? Estamos grabando el día 16. 16 de marzo. 16 de marzo, o sea que estamos técnicamente en invierno, ¿verdad, Pirri? Sí, como se nota que los que venimos del centro ya estamos en manga corta y los de aquí todavía estamos en chicos. Sí, es verdad. Yo estoy aficionado. Es verdad, yo estoy aficionado. Pero qué maravilla, sí, qué maravilla el campo, qué difícil, qué interesante y qué exigente. Así que es precioso, lleno de montañas, de lagos, de agua, de árboles, una maravilla. Encantado. Tenemos por aquí cerca el Torcal, que ahora lo veremos, ¿no? Y cuando el Torcal tiene boina.
Nueva York, ¿eh? Ni creo que haya. Tiempo, yo creo que va para largo esto. Bueno, pues les vamos contando. Sí, sí. Vamos. ¿Qué opinas del campo tú? Hombre, ¿es tu campo? Lo que he dicho, opino que el campo es muy exigente, porque la verdad que es estrecho, pero tiene todo tipo de golpes. Pues claro, golpes abiertos, cerrados, golpes largos, golpes cortos, y la verdad que yo juego un día en un torneo y la verdad que me gusta mucho tener aquí porque hay gente por eso. ¿Pero se pueden dar golpes largos, abiertos, tal, o como salga? Tú ustedes saben, bueno, por dónde va, los demás se, no. Se intenta dar cerrado, abierto, que a veces sale, a veces no sale, pero se intenta. Bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿no? Pues a ello. Bienvenidos. Estamos en un fin de semana magnífico que van a tener dos programas. Debido a un motivo, porque hemos tenido dos invitados extraordinarios y uno de ellos está a mi lado. Mañana verán a los dos juntos. Ya los han visto, ¿verdad? Y este hombre es medallista olímpico y he jugado con él al golf. Y hemos jugado con un campeón de España. Y nos ha ganado. Entendido. Tú has jugado muy bien. Bueno, regular. Víctor, que no se ha quedado porque tenía un evento y se ha tenido que ir, ha jugado de dulce. Acuérdate, en el hoyo 15 era, ¿no? Sí. Y yo he hecho 4 o 5 pares y 6 o 7 rayas. Ha sido una cosa sin sentido. Bueno, mientras los aguantaban las fuerzas, ¿no? Y he tirado 3 birdies, he tirado 3 veces para birdie, pero nada, a 3 metros y no he conseguido meterlo. La presión, ¿eh? Lo que es la presión. Tú sabes mucho de eso, además. Sí, bueno, no solamente la presión, sino que además ya íbamos condicionados con que el campo era bastante, bastante difícil. Ya hemos hablado del tema antes de salir y justamente lo hemos ido viviendo, ¿no? Estamos mediatizados con el tema, ¿no? Es que claro, aquí y tal. Bueno, a mí me parece un campo a mí me encanta muy así, bonito, ¿eh? Me encantan así. La verdad es que cuanto más difícil y más exigente intentas jugar de otra manera, ya no es jugar por jugar, sino que te esfuerzas más, vas intentando dirigir los golpes. A veces eso también te juega una mala pasada y a veces no funciona bien. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido un campo muy interesante. He perdido creo que unas 7-8 bolas. No, total. Di la verdad, anda. ¿Sí? ¿Más? ¿Tres? Bien. Yo había contado unas 8. Pero unas cuantas, sí, la verdad es que. Ha habido solamente en un hoyo que has perdido 3. Así que yo creo que ha habido más. Pero ha estado interesante. Y sobre todo, muy bonito. Muy bonito, precioso. Sí, los valles, los lagos, las. Yo me he quedado atontado, ¿verdad? En un hoyo ves las 4 provincias, en otro viendo un paisaje precioso de un valle, bueno, es un desfiladero, ¿verdad? Pues donde estábamos jugando era un desfiladero, sí. por todo el valle, una preciosidad. La Esfinge del Indio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Los enamorados en la Sierra de Granada. No, yo no quiero saber nada de ti en este tema, dejémoslo ahí, lo siento. Sí, bueno, las montañas que aparecen en el paisaje y que nos iba contando Víctor. Muy también, bonito. Y súper bonito, sí, la verdad es que es un campo muy bonito. Merece la pena que vengan. Sí. Merece la pena, además hay mucho que ver, que no nos va a dar tiempo, bueno, un fin de semana solo no va a ser posible. Va a haber que repetir a finales de año. Porque... Y hay mucho que comer. Oye, y mucho que... Mira, sí. Como me he puesto negro. Claro, y estamos es en marzo, invierno. Estamos en marzo y vamos en manga corta y hace un calor tremendo, un solazo sí, sí. Nos ha hecho, luego ha empezado un poquito el viento, ha hecho un día fantástico, maravilloso. Y luego claro, nos hemos metido un chuletón de buey. Tú. Que ni te lo crees. Y tú secreto, ¿no? No, yo... Ah, no, yo, cordero. No, cochinillo, que cochinillo, es peor, que llena mía, más. Cada uno hemos pedido un plato, la verdad es que... ¿Y era el segundo mejor restaurante de Antequera? El segundo mejor restaurante de Antequera. Bueno, a veces está de primero, ahora está de segundo. Realmente merece la pena. Pues lo hemos comprobado, ¿eh? Hemos comprobado... restaurante de golf, ¿eh? Porque sí, es en medio bien. Del campo de golf. Sí, sí, muy bien, fantástico. Oye, tenemos muchas cosas que hablar. Yo tengo que recordar, porque se me ha olvidado contarlo al principio. Tú has estado en Dunning House, no lo olvidemos, ¿eh? Una parte importante de nuestra vida, todo empezó ahí. Y luego tengo que contar, no, pero ahora no, porque se me ha olvidado. Tengo que buscar la publicidad y eso ya lo conté en el corte anterior. ¿Quién me falta? La regidora no me lo pone, ¿eh? Tenemos un problema ahí con la publicidad. Vamos a ir llegando. Bueno, oye, tú me contabas a mí una de las cosas que esto me impresionó. Yo te lo he comentado por el campo. Tú me decías en la entrevista que tuvimos en el Dublin House que los cubanos, como te enfadabas, iban a por ti. A mí eso me sorprendió y entonces buscaban enfadarte.
y buscaban enfadarte como miembro, como individual y como equipo, ¿no? Sí. Para que no jugaras, no hicieras lo que tenías que hacer, ¿no? Sí, no... Y estar en mejores condiciones. Exacto, exacto. Sí. De hecho, hoy Víctor nos ha contado una historia más o menos parecida, que le pasó a él en un campeonato, y bueno, me siento completamente identificado con él, ¿no? Víctor contaba en un campeonato que estaba jugando muy bien y que de repente ya estaba segundo, iba haciendo buenas cosas y tal, y le dijo, bueno, ¿y qué tal vas? Ah, pues muy bien, claro, voy segundo. Y dice, no me extraña cómo dropas. Dropando así no me extraña que esté segundo. Como dropas ¿cómo? Así, ¿cómo? No me extraña ¿qué tal? Entonces, yo sé que bueno, mucha gente lo hace adrede, lo hace aposta para sacarte del partido, lo hace para manejar ese tipo de emociones, ¿no? Que no que te alteren y que al final compitas peor, ¿no? También pasa en todos los deportes y donde más lo vemos, porque es lo más mediático que tenemos a nuestro alrededor, que es el fútbol. Sí, es igual, ¿no? Cómo se pasan la mitad del partido insultando al jugador por lo bajo, llamándole, diciéndole cosas, diciendo tal, para que se mosquee. Y al final Zidane, que es un tipo súper tranquilo. El hombre tranquilo, sí. Le metió un cabezazo a Mateucci, que casi lo mata. Y de hecho, por eso perdieron la final del Campeonato del Mundo. Pues, imagínate lo importante que es, ¿no? Y a mí, bueno, pues yo históricamente recuerdo algo de los cubanos que siempre hacían, y es que me lo confesó el maestro, el entrenador, y era nada más empezar el asalto, vete a darle fuerte. Dale fuerte y sin respuesta. Y que se entere. Y así lo cabreas y ya el resto del asalto anda cabreado de manera diferente. Claro, no va. Y entonces me costó averiguarlo y controlar eso durante una época hasta que ya todo esto lo empecé a dominar. Y porque, bueno, la esgrima no deja de ser un deporte de combate, ¿no? Entonces hay que gestionarlo muy bien, ¿no? Cuando te hacen un poco de daño, cuando te un tocado más fuerte que otro, cuando no te piden perdón por algo que han hecho un poco más brusco o tal, y bueno, pues eso te puede afectar para el siguiente tocado. Entonces aquí es lo mismo, también en el golf la gestión emocional es muy importante, ¿no? Cómo piensas que vas a hacerlo, cómo tienes la cabeza, la concentración, en todos los deportes es importantísimo, ¿no? La verdad es que la mente es maravillosa, ¿no? El poder de la mente. El poder de la mente, efectivamente. Sí. Yo estaba comentando la positividad, que bueno, a ti evidentemente estarías súper entrenado en esos temas. La necesidad de ir con una mente positiva, tú lo haces ahora sí. En tus conferencias, en el tema del coaching, ¿no? Sí, porque además hay también una herramienta muy, muy poderosa y que yo sé que muchos en el golf utilizan, pero nosotros también, es las autoinstrucciones positivas. Sí, o sea, no solamente tienes que ser positivo, sino tienes que hablarte en positivo. Entonces, esto también no es funciona fácil, no es fácil. No, porque tienes a lo contrario. Tienes a castigarte a ti mismo, es que la mente tienes a castigarte no entiende a ti. El no, Claro, entonces, cuando justamente vas a tirar para meterla, tienes que pensar que la vas a meter y lo vas a hacer bien. Y vas a estar así colocado. Y mira qué bien va a entrar. Escúchame, fíjate cómo va a entrar porque va a entrar. Va a entrar. Entonces, esas instrucciones positivas que te das a ti mismo son las que te ayudan luego a dar el golpe. Lo contrario, te condiciona. Joder, esto es dificilísimo. Vamos, no me ha metido ni de coña, está súper lejos. Y además, ¿cómo voy a salir empezamos aquí? Mal, sí. Y además, que no sé ni qué palo coger. Y ya estamos con la duda de los palos. Pues no sé qué palo coger. Entonces, esa duda te va a funcionar fatal. No, esto es así, así, así. Entonces, hablarte a ti mismo en positivo es muy importante, ¿no? En todas las facetas de la vida. Sí, en todo. Sí. Y eso luego pues, se nota mucho en el juego, ¿no? Y hoy hemos podido verlo también, ¿no? Ha sido además un campo complicado. Estamos en el tiempo porque estamos utilizando un sistema técnico que nos bloquea, con lo cual vamos a parar aquí, ¿te parece? Y continuamos, ¿te parece? Sí, vamos. Volvemos ahora mismo y ya prometo coger la publicidad y ir contándola porque es que se me ha olvidado. Volvemos, pero escúcheme los consejos, por favor. ¿Te sale bien? Divertido. Hola. Sí. O hazle coros a Fátima. Hola. Vale, sí, yo prefiero cantar. Toca. Hola, ¿qué tal? Yo la verdad que soy un poco la andaluza sin arte, pero me defiendo. Se te ha ido toda la altura, así que... Ya, es que no lo podía creer. Y también lo quieres eso. ¿Te dejo a golf? No toca pagar las cervezas. Me va a dar puntos. No, porque ahora no cumplen, ¿no?
Lo de no cumples no lo incluyo en la toma falsa. Es de la jardica siempre. Estamos haciendo una prueba de sonido a ver si se te oye bien. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué digo? De vino y mujeres, básicamente es lo que vamos a hablar. Pues, te hemos traído a ti y a Juan para eso. Pues yo no bebo y las mujeres me dan igual. Pues entonces hablaremos de fútbol, de fútbol y de golf. De fútbol, de golf, fíjate. Y tal vez de Antequera, ¿no? Incluso de Antequera podemos hablar. Bienvenidos. No, que es una broma. ¿Se oye bien o se nos percibe adecuadamente? ¿Ahora se escucha? Sí. Yo le voy a pegar al vino, que así en tono y templo. La voz y el carácter. A ver, espera, ¿no? Sí. Madrid es horrible. Madrid, vivir ahí es lo peor. Por cierto, me he comido la publicidad del otro porque lo he cortado antes. Así que ahora al empezar coloco la publicidad y luego al final, ¿vale? Vale. Decirme, volvemos a... Joder, me pica la espalda, debo tener algo. Contarme algo simpático. Aquí. Eso. Vale, venga, eso es una buena. ¿Qué lo que es? Una buena toma falsa. ¿Qué lo que es? ¿Saben aquel que dijo que iban dos poliedros por la calle? Le dio el uno al otro, tío, la... ¿Faltas tú, Juan? Me ha dejado muy difícil. Ay, yo no puedo decir nada. Pero el chiste no acaba así, ¿eh? Es lo único que me sé. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf.
Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.